el conjunto de Ernesto Dimitruk con el tema Al Pachiri. Thank you.
Y luego de escuchar este tema, Al Pachiri, por el conjunto de Ernesto Dimitruk, que es el ejecutante de guitarra y que está acompañado por Fernando Pugliese en teclados, Carlos Madariaga en bajo eléctrico y José Luis Colzani en batería, vamos a presentar a Ernesto Dimitruk, líder del grupo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ernesto? Bien, ¿qué decís? Bien. Bienvenido al programa. Bueno, gracias. ¿Por qué no nos haces una pequeña introducción de tus estudios musicales, tus preferencias? Bueno, así entre la gente más conocida con la cual estudié armonía y composición con Manolo Juárez. Estudié guitarra con Ricardo Palazzo Ana, con un guitarrista que se llama James Tobias, que era un guitarrista americano que estaba viviendo acá en Argentina. También tomé clases con Francisco Rivero y con el último que tomé clases fue con el guitarrista Pino Marrone. Ajá. Digamos eso entre la gente así, más destacada. Más destacada. ¿Y cuáles son tus preferencias musicales? Bueno, son bastante amplias. Me gusta el jazz, la fusión, me gusta mucho la música argentina también. Cosa que se nota en los temas que hemos visto y en el próximo tema que vamos a ver. Claro, el grupo tiene un componente fundamentalmente rítmico en cuanto al folclore, ¿no? Sobre todo por ahí con el ritmo de chacarera y eso. Y eso un poco se nota, está en la música. Es una atracción muy grande que tienen, sobre todo los ritmos locales, para los músicos de jazz. Yo he sido personalmente testigo muchas veces de la atracción que se genera para ellos el descubrir una acentuación rítmica tan diferente como es justamente el caso de la chacarera, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa es que en realidad no es tan diferente, digamos, entre comillas, al jazz. Digamos, hay algo en común. El jazz es ternario, es atresillado, el pulso en la chacarera también, el folclore en general también. Entonces, de alguna manera, todo ese vocabulario que uno a veces aprende cuando uno está estudiando improvisación es como que encastra bien también con muchos de los ritmos folclóricos. De alguna manera uno puede desarrollar el mismo vocabulario montándose arriba un ritmo de chacarera. Claro. Con algunas, bueno, obviamente, licencias. Absolutamente. Adelante, por favor. Bueno, pues fundamentalmente, digamos, lo que por ahí toman músicos de jazz es la parte rítmica, claro. Creo, más que nada. Digamos, la armonía o el vocabulario sigue siendo el vocabulario del jazz. Claro. ¿Y quiénes son los músicos que vos más admirás, tanto en tu instrumento como en otros instrumentos dentro de la música de jazz? En mi instrumento, en cuanto a la guitarra, digamos, de los guitarristas de afuera, me gusta mucho Pat Metheny. Me gusta Bill Frisell, me gusta un guitarrista que se llama Mitt Goodrick, que ahora que volvió a tocar porque no estaba tocando. Me gustan muchos músicos, me gusta mucho Bill Evans, también escucho mucho Bill Evans. De acá de la Argentina, en cuanto a la guitarra, me gusta mucho como toca Pino Marrone, Francisco Rivero, Lito Pumar, claro. Salinas. Es realmente es notable porque nosotros tenemos una, podríamos decir, una tradición de muy buenos guitarristas y muy buenos guitarristas de jazz, ¿no es cierto? Sí, seguro, sí, seguro. ¿Y cuál es tu actividad? ¿Qué estás haciendo en este momento? ¿Estás tocando? Creo que tenés alguna fecha que podríamos haber dado en nuestra agenda. Sí, sí. Bueno, sí, el grupo tiene aproximadamente un año. En estos días cumplimos un año. Y venimos tocando todos los meses. Ahora el 5 de noviembre vamos a estar en Dr. Jekyll. Ajá. Con este cuarteto. Y el sábado primero vamos a estar en un centro cultural en San Miguel que se llama La Caldera. Ajá. Que queda en la calle Perón al 400. Perfecto. Con muchísimo gusto vamos a brindar la información a... Bueno, y bueno, estamos tocando. En diciembre también tenemos fechas. Cosa que se nota porque hay un afiatamiento muy claro en los temas que hemos, en el tema que escuchamos, Al Pachiri, y en 180 grados. ¿Por qué no me hablas un poco de estos dos temas? Bueno, Al Pachiri es un tema, el título Al Pachiri, que es un título raro, en realidad es el nombre de una ciudad de La Pampa. En realidad es un pueblo muy chiquito donde yo estaba de gira con un cantante, con un artista, y ahí, estando ahí, nacieron mis hijas. Yo tengo mellizas. Ah, qué bien. Entonces, bueno, gracias. Para mí ese pueblo es un recuerdo agridulce, por un lado... No estaba presente, no pero estaba, por otro lado nacieron las... Claro, y recuerdo que toqué ahí, me acuerdo que aparte llovió y se inundó todo el pueblo y tocamos. Ajá. Y de ahí me quedó ese nombre. Ajá. Y el nombre tiene que ver con la música. Y el otro tema, 180 grados, el título también tiene su inspiración, que es más trágico, porque
Cuando armé este grupo al mes volqué con el auto, tuve un choque, sí. Y de ahí 180 grados, 180 grados. ¿No? Salí por suerte a salvo y, ajá. Y bueno. Bueno, realmente nos alegramos mucho de que haya sido con suerte y que podamos tenerte aquí en el programa y tocando, y por suerte que sigas brindando tu música con un sello muy personal, muy particular, un estilo que ustedes van a ver, que vieron en Al Pacini y que van a ver ahora en 180 grados. Muchas gracias, Ernesto, por tu presencia no, aquí. No, gracias a vos.